Hola, ¿qué tal? Efectivamente, el grito de libertad desde Cuba se extiende aquí hasta el icónico Versalles, donde han llegado decenas de cubanos a alzar la bandera y a gritar por todos los cubanos que están en la isla y que no pueden gritar libertad por la represión del régimen. Un día como hoy, hace 3 años, los gritos de libertad, patria y vida y abajo la dictadura resonaban por las calles de Cuba en las históricas, espontáneas, masivas y pacíficas protestas del 11 de julio, el domingo que los cubanos lucharon por su libertad. Para celebrar el coraje del pueblo cubano y también para orar por la liberación inmediata de todos los presos políticos. Tras esas manifestaciones contra el régimen castrista, la dictadura puso en marcha su aparato represivo. Simpatizantes de la tiranía con armas largas, palos y bates golpeaban a la población que además estaba sin electricidad y sin internet, encarcelando a miles de inocentes que aún permanecen tras las rejas. Estamos pidiendo por la libertad de los prisioneros, la protección de aquellos que alzan sus voces en estos momentos. Enviar un mensaje a todos esos cubanos que dentro de la isla siguen luchando por el cambio. Las protestas continúan, como continúan las protestas, continúa la represión. El régimen está muy temeroso de que la juventud salga a la calle. Mucha juventud se le ha ido, desgraciadamente. Es otro de los síntomas de esta dictadura, de las consecuencias de esta dictadura, que está desintegrando a la nación cubana. No temáis una muerte gloriosa. Los cubanos en el exilio desde Miami que sueñan con una patria libre conmemoran ese despertar del pueblo cubano con muchas actividades. En la Ermita de la Caridad oraron por la libertad de Cuba e hicieron un importante llamado a la comunidad internacional. Solo a la presión responden las dictaduras. Los cubanos estamos presionando por todas las vías posibles. En muchos lugares a estos opositores le han cortado el acceso al teléfono o la internet, sobre todo la internet, para que no puedan mandar imágenes de dentro de Cuba. Muchos fueron detenidos y le dieron actas de advertencia. O sea, la represión está caminando a través de toda Cuba. Viene aquí al Versalles, como ustedes pueden ver, han seguido llegando más personas con la familia a alzar esa voz más fuerte para que retumbe, para que la comunidad internacional haga algo para ayudar a la libertad del pueblo cubano. Y esto es más de 60 años que viven en dictadura. Yo soy Leana Astorga, Telemundo 51.